amigos de Misericordia Senda de Paz. Es un gusto volver a entrar a sus hogares. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima que nos permite este don de la vida. Y hablando de esta segunda persona que les acabo de decir, María, de hoy se va a tratar este interesantísimo tema. Vamos a hablar de María y también del Rosario. Por lo mismo, hemos invitado a Carmelita Gallegos. Muchas gracias por asistir, Carmelita. Muchas gracias, Héctor, por invitarme. Pues mira, vemos que durante todo el año hay celebraciones marianas, fiestas marianas, solemnidades marianas. Y octubre es el mes del Rosario, ¿verdad? Así es. Pues de ese tema vamos a hablar hoy. ¿Qué es el Rosario? ¿Por qué lo rezamos? ¿Para qué lo rezamos? ¿Qué regalías, por decirlo de esa forma, Dios nos da a nuestra vida, obviamente espiritual y también física, acerca del Rosario? Carmelita, explicándole aquí a nuestros queridos televidentes, ¿qué es el Rosario? Bueno, la palabra Rosario significa aro de rosas, o sea, corona de rosas. Ese es el significado que tiene la palabra Rosario. Y de ahí que la creencia que cada vez que rezamos un rosario completo, formamos una corona de rosas que ofrecemos a la Santísima Virgen, cosa que a ella le agrada, cosa que a ella la llena de ternura hacia nosotros. Ahorita en la pantalla va a aparecer un rosario completito, ¿sí? Entonces, ese es un círculo, un anillo, un aro, donde vamos haciendo oración y haciendo unas oraciones muy especiales. ¿Esas oraciones cuáles son? Bueno, inicialmente el rosario no era como lo conocemos ahorita. Inicialmente se llamaba el salterio de los laicos y eran salmos que se recitaban y se contaban en unas cuentas, se llevaba cuenta de los 150 salmos de David. Esto fue a principios del cristianismo, por el año 800 más o menos. Después se cambió por Aves Marías, 150 Aves Marías divididas en 15 decenas. O sea, 15 misterios, con un Padre Nuestro al inicio de cada decena. Así fue como inició el Rosario. Y después, el Papa San Juan Pablo II agregó 5 misterios más. O sea, que un rosario completo consta de 20 misterios. O sea, que ese 20 dicho, decenas. 20 decenas. Eso de que antes decíamos, cuando alguien quería pedir por alguien, oye, ¿sabes qué? Reza un rosario de 15. De 15. De 15. 15 decenas 15. O 15 misterios. Y ahora tiene que ser un rosario de 20. Así es. Bueno, si queremos llevar formalmente la devoción, como es, son 20 decenas, que no tenemos que hacerlas en un solo momento. Lo podemos hacer a lo largo de todo el día. Por ejemplo, si vamos a manejar de aquí a Guadalajara, podemos rezar 5 misterios. Y luego, de regreso, podemos rezar otros 5. Y luego, no sé, entre nuestras labores podemos rezar 1. Y entre otras labores rezamos otro y vamos completando. Si realmente somos devotos de María, aunque mira, Héctor, la verdad y la realidad, si la humanidad completa rezáramos en estos momentos 5 decenas, que son el rosario que conocemos, tendríamos muchísimas gracias de parte de Jesús por medio de María. Qué interesante. O sea, la verdad, esto, pues ya lo había escuchado, pero no había puesto atención. A veces escuchamos las cosas, pero no ponemos atención y no las comprendemos. Gracias de Dios a través de su Madre María. Así es. Para eso nos la dejó. No nos la dejó así porque se le ocurrió en ese momento. O sea, él ya era parte de todo su plan divino.
ya la tenía predestinada desde antes que naciera, desde toda la eternidad, para que fuera a la par con él, intercesora de gracias. María, nuestra Madre María, y así lo rezamos en la segunda parte del Ave María, y Madre Nuestra. Hace un rato mencionabas que antes se llamaba el Salterio de María, porque era Salterio de los laicos. De los laicos. Pero eran salmos. Los salmos, pero mucha gente en aquellos momentos yo creo que pues no sabía leer. Así es, la mayoría no sabía leer. Entonces, pues era privilegio, pues nada más de los que sabían leer, el poder recitar los salmos. Entonces, bueno, la iglesia, para que participaran todos de una devoción, lo cambió, en lugar de salmos, puso 150 Padres Nuestros, porque pues acordémonos que Jesús nos dejó el Padre Nuestro. Esto ya lo sabía, todo cristiano sabía el Padre Nuestro, y entonces contaban 150 Padres Nuestros, divididos pues en decenas. Claro, la iglesia fue transformando esta devoción y decidió ponerla a favor de María, o sea, para alcanzar las gracias de María, y cambió los Padres Nuestros, 150 Padres Nuestros, por 150 Aves Marías. Claro, para ese entonces ya se había formado el Ave María como la conocemos ahorita, que la primera parte del Ave María está tomada del Evangelio, de la Anunciación que le hace el ángel a la Santísima Virgen para decirle que va a ser la Madre de Dios. Y también la segunda parte, bueno, la primera parte tiene eso, y en la misma primera parte también habla de la visita que hizo María a su prima Santa Isabel, y le dice: llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, llena del Espíritu Santo. Ella exclama eso porque nadie se lo había platicado. Y luego la segunda parte del Ave María, que es: Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros. Esta oración la formaron, si no estoy equivocada, en un concilio que estaban reunidos los cardenales. Complementaron el Ave María, la primera parte, con esta segunda parte, que es hermosísima, porque ahí invitamos a la Virgen, la hacemos que rece con nosotros, porque ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La hacemos rezar por nosotros. Entonces, bueno, pues es una oración tan sencilla, sencilla como María, simple como María, pero con un alcance tan grande que ni siquiera si supiéramos las gracias que alcanza el rezo del Santo Rosario, nunca lo dejaríamos de rezar. Es por eso yo creo que el Papa Pablo VI decía: si quieres ser cristiano, tienes que ser mariano. Efectivamente, es que María es mediadora de todas las gracias que conseguimos de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús, que la ama tanto, ¿qué le puede negar a su madre? Y ella intercede constantemente por nosotros. Es el camino más corto para llegar a Jesús. María es el camino más corto para llegar a la salvación. Puede haber muchos otros caminos, pero si se es mariano, se toma el camino corto. Pues ya ven, amigos, cómo es que María, a través del rezo del Santo Rosario, pues nos otorga las gracias que provienen de Dios, como medianera por voluntad de su Hijo. Pues ya hablamos de qué es el Rosario, cuántos misterios lo forman. Una pregunta que se me viene a la mente es: ¿a qué nos invita la Virgen a rezarlo? Pues la Virgen nos pide que recemos el Santo Rosario como el arma poderosísima que es contra el mal. Concretamente, se alcanza la conversión por medio del Santo Rosario.
se alcanza la conversión de aquellas personas por las que pedimos en el Santo Rosario. Se alcanza sacar ánimas del purgatorio con el rezo del Santo Rosario. O sea que sus méritos son incalculables. Méritos que le ha dado Jesús, porque, pues, como tú sabes, Héctor, en cada misterio meditamos algo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo digo que meditamos desde la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso se medita a través de los misterios del Rosario. Entonces, hacemos una oración verbal, porque estamos hablando, pero también hacemos una oración de meditación, porque estamos meditando el misterio que va tocando. Yo recuerdo que, bueno, existen libros donde son algunos muy sencillos, donde nada más está el título del misterio y cómo rezarlo, y hay otros que nos invitan a hacer una meditación. Se enuncia el misterio y después nos viene una lectura bíblica de dónde fue tomada el título y después una breve reflexión de 8 o 10 renglones que nos invitan previamente a rezar el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías a saborear la palabra de Dios. Así es, definitivamente tenemos todos esos medios a nuestro alcance. Ahorita ya nadie puede decir, yo no rezo el rosario porque no lo sé. Como nos está diciendo Héctor, existen cientos o miles de libros que nos dicen cómo rezar el Santo Rosario. Desde el más sencillo, como tú lo acabas de decir, que nada más tiene el título del misterio, sin ninguna meditación, hasta el más completo que trae la cita bíblica y la meditación completa. Quienes conocemos los misterios porque, bueno, nos los enseñaron desde chiquitos, los hemos practicado a lo largo de nuestra vida, pues sí nos enriquece leer una meditación profunda y bien hecha. Pero quienes ya no lo sabemos, bueno, pues si yo estoy meditando, por ejemplo, el primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios en los misterios gozosos. El primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, yo estoy rezando las Aves Marías y yo me estoy imaginando a María, casi una niña, sorprendida por la visita de aquel ser especial, lleno de luz, que la estaba visitando y le estaba diciendo cosas que ella ni siquiera entendía. ¿Cómo puede suceder esto en mí si yo permanezco virgen? O sea, y mientras estoy rezando las Aves Marías, estoy acordándome de ese acontecimiento y de esa manera, pues estoy haciendo el rezo con mis palabras y la meditación con mi pensamiento. Estoy reviviendo una escena. Qué bueno, y yo creo que en muchos lugares y de varias formas se puede rezar, como tú me decías, de aquí a Guadalajara, de regreso, antes de la Eucaristía, si acostumbran ir a la misa diaria. Yo ahorita me viene a la memoria una persona que maneja, que casi todo el día se la pasa manejando. Y él se mandó a hacer tejido recto, así, sin cerrar el círculo o el anillo o el aro, recto, tejido, una bolita grande y 10 pequeñitas, para que pudiera ir manejando y pudiera irlo recorriendo con las manos. Dice, porque la verdad, dice, la vez pasada, dice, como que se me trabó el rosario así, sí, completo. Sí, claro. Entonces, manejando, pues mira, así es un tejido así recto, que tiene una bolita grande y tiene 10 bolitas pequeñas, y yo lo voy rezando ahí. Dice, entonces, pues dice, a veces pierdo la cuenta, pero a veces rezo 4 o 5 rosarios durante el día. Definitivamente, quien tiene un espíritu mariano, quien está enamorado de la Santísima Virgen, pues no le cuesta ningún trabajo, Héctor, hacer esto. A quienes no tienen la costumbre les parecerá exagerado y aburrido, pero quien ha conocido a María, quien está enamorado de María, de la obra de María, porque María tiene una gran obra redentora, corredentora con Cristo, pues poco se le hace
todo lo que le pueda ofrecer. Y bueno, como dije al principio, el rosario quiere decir corona de rosas. Entonces, si pensamos que cada Ave María estamos depositando una rosa para ofrecerla a la Santísima Virgen, pues yo creo que lo vamos a hacer con más gusto. Pues mira, yo creo que yo he visto en el internet y venden a veces unos unos aparatitos electrónicos donde ya trae la meditación del rosario con la voz del Papa San Juan Pablo II. Así como también ya venden CDs o DVDs, incluso en el internet también ya está esa app para poder bajarla y que cada día te va diciendo, martes, hoy tocan estos misterios, miércoles, y va nombrando los de todos los días para que una persona que está ahí en ya previamente grabada vaya diciendo una parte de la oración y uno vaya contestando. Entonces yo creo que ahora sí, pues no hay pretexto. No, no hay pretexto, es nada más voluntad y es crearnos esa cultura cristiana de la oración. Y yo creo que no crearnos, recuperar esa cultura cristiana, porque nuestros antepasados la tenían y era una devoción que no se negociaba, el rezo del Santo Rosario. Yo recuerdo que muchos papas, pues de los últimos, digamos del siglo XX para acá, pues todos ellos tenían su momento al día de rezar el Rosario, todos. ¿Cuántas veces, últimamente ya con la tecnología, cuántas veces nos pasaron escenas de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora de Papa Francisco, rezando el Rosario ellos? Han sido papas marianos. Así es. Y no por disposición ni siquiera de la iglesia o de los papas o de los sacerdotes. Por disposición de María. Cerca del año 1200, a principios del año 1200, la Santísima Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán y le entrega el rosario en la forma en que lo conocemos ahorita. Así, el rosario con 5 misterios y las 3 Aves Marías. Así se lo entrega a Santo Domingo y le dice, te entrego esto como arma poderosa contra el mal. Arma poderosa para la conversión de los pecadores. Y lo mandó a que difundiera esta devoción en toda la cristiandad. Y Santo Domingo fue el que promovió el rezo del Santo Rosario en aquella época del siglo XIII que iniciaba. Estamos en el siglo XXI, entonces estamos hablando ya de 8 siglos en que la Virgen María lo pidió. Lo pidió, se lo entregó a un gran santo, los dominicos de la Orden de los Predicadores, y que todo el mundo los conocemos. Y el actual predicador del Papa Francisco es un dominico, han sido también otros predicadores, pero lo interesante es de que como en una congregación, pues es mariana, incluso qué bellas iglesias y qué bellas capillas tienen los dominicos en muchas partes del mundo que dedican a la Virgen del Rosario. Claro, la influencia mariana en ellos, porque bueno, pues no fue cualquier cosa que se le apareciera a Santo Domingo y le dijera, quiero que reces el rosario. ¿Y qué me dices, Héctor, qué me dices de las apariciones en Lourdes y después en Fátima? Dime qué, o sea, reafirma, viene, se aparece y vuelve a decir, recen el Santo Rosario para la conversión de los pecadores. Dice, muchas almas caen al infierno diariamente porque los seres humanos no rezan ni se sacrifican por ellos. Entonces, hay almas que no tienen la capacidad de salvarse por ellas mismas. Podríamos decir, pues cada quien que se ocupe de su salvación, ¿verdad? Sí. Pero es que hay un gran mérito el rezar por la salvación de los demás. Porque quien reza, quien por otros reza, por sí aboga. Entonces, si nosotros rezamos, pedimos por la salvación de los demás, por supuesto que estamos logrando primero nuestra propia salvación, más rápido que si pidiéramos nada más por la nuestra. Entonces la Virgen pide que recen el rosario por la salvación de los pecadores y viene a Fátima y les vuelve a decir a los 3 pastorcitos que recen el rosario por la conversión de los pecadores.
Y bueno, pues esas son las apariciones físicas de la Virgen que tenemos conocimiento y ha pedido el rosario. Pero ¿a cuántos santos y santas se les ha revelado, se les ha aparecido y les ha vuelto a decir que recen el rosario? Por medio del rosario se pueden lograr cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, porque la petición de María ante Jesús no puede dejar de ser escuchada. Pues es una lástima porque se nos terminan los minutos, pero la mejor forma de rezarlo, obviamente lo podemos hacer individual, pero la forma que enriquece a la Iglesia, ¿cuál recomendarías tú que sería la forma de rezarlo? Bueno, pues la forma por excelencia de rezar el Santo Rosario es en familia. Claro, o sea que ahí matamos muchos pájaros de un tiro. Estamos enseñando a los hijos a orar, les estamos inculcando una cultura cristiana, unos valores cristianos, y estamos alcanzando, fíjense, es tan meritorio rezar en familia que la Iglesia otorga indulgencia plenaria por el rezo del Santo Rosario en familia. Claro, siempre y cuando se reúnan con las condiciones que sabemos que es el estado de gracia, estar sin pecado mortal, y comulgar, si no ese día, por lo menos al día siguiente. Se gana una indulgencia por día, cada vez que se reza el rosario en familia, en comunidad, que puede ser con el barrio, que puede ser en el templo, en comunidad, o también ante el Santísimo Sacramento. Entonces, haciendo un breve resumen, el rosario es una corona de rosas que se le entrega a María como medianera ante su Hijo Jesús. Actualmente consta de 4 misterios, de 5 decenas cada uno. Uh-huh. Posteriormente, podemos ver que la Virgen María lo ha pedido a través de sus apariciones. Primero, a Santo Domingo de Guzmán, que es el depositario primero de esta devoción, para extenderlo a todo el mundo. Posteriormente, pues en las apariciones de Lourdes, de Fátima, pues la Virgen pide por la conversión de todos los pecadores. Inclusive pide que se rece por la paz del mundo y por la conversión de países. Entonces, no es algo que podemos dejar a un lado, lo tenemos como cristianos y como devotos de María, pues tenemos que hacerlo. El no hacerlo, pues simplemente, como les decía hace un momento, el Papa Pablo VI decía, si quieres ser cristiano, tienes que ser mariano. ¿Por qué? Pues porque María es Madre de Dios y es Madre nuestra. Y la mejor forma de rezarlo es en familia. Yo recuerdo hace algunos años, yo creo que tú también te acuerdas cuando eras pequeña, y ustedes también cuando eran pequeños, que daban las, no sé, en algunas casas eran las 7 de la noche, otras a las 8 de la noche, incluso otras a las 9 de la noche, cuando ya llegaba el papá, cenaban y todos se quedaban en la mesa para rezar el rosario. Y tenían siempre una imagen, normalmente era del Sagrado Corazón y de la Virgen de Guadalupe. Así es. Y ahí era donde toda la familia se hincaba y empezaba a rezar el rosario, a veces guiado por papá, a veces guiado por mamá, o incluso por los hermanos mayores. Sí, y nos peleábamos por rezarlo. Bueno, yo no me peleaba mucho porque soy hija única, pero me peleaba en el colegio. Es que en el colegio nos rezaban diario el rosario y la madre nos dijo un día, la que se aprenda la letanía va a guiar el rosario. No, pues yo le di duro a la letanía. Mi mamá tenía su oficio porque era carmelita y ya ves que se rezaba el oficio, que ahora sí es la liturgia de las horas, pero antes sí era el oficio carmelita. Y ahí estaba la letanía. Entonces, no, yo le di duro a leer las letanías hasta que me las aprendí y ya llegué con la madre. Madre, ya me sé la letanía. ¿De veras te sabes la letanía? Sí, sí me la sé. Pues me puso a guiar el rosario. Me aprendí la letanía nada más para que me pusieran a guiar el rosario. Bueno, pero era una motivación. Y luego no había televisión, no había esas distracciones en mis tiempos de chiquita, pues no teníamos televisión. Y era más fácil enamorarse de María. Pues ya ven,
O sea, nos emocionamos al hablar de María, al hablar del Rosario, hablar de esa devoción que le tenemos a esa Madre de Dios y Madre nuestra, que esperamos contagiarlos ustedes. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. ¿Algún último consejo, Carmelita, para despedir el programa? Les voy a dar un consejo estupendo. Recen el Rosario diariamente. Ya no les digo las 20 decenas. No. 5 decenas. Un rosario como lo conocemos. Récenlo diariamente. Y si no les cambia la vida, me dicen lo que quieran. Pues ya está la propuesta y la invitación. Muchas gracias, Carmelita, por asistir a este programa, y muchas gracias a ustedes. Y si Dios y usted nos lo permite, nos veremos en una próxima edición de su programa Misericordia, Senda de Paz. Tú ya sabes muy bien qué es esto, ¿verdad? Efectivamente, es la mejor arma contra el demonio y contra las tentaciones. Se llama Rosario. Yo quiero compartir contigo 3 secretos para poder rezarlo mejor. Primero, lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que si no lo llevamos con nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos llevamos dentro de nuestras manos un rosario incorporado. Aquí están las 10 Aves Marías. Pero ¿cuánto ayuda tener dentro de nosotros este rosario físico? Porque además, un rosario que se lleva siempre contigo es un rosario que también va adquiriendo un significado para ti. Este rosario lo llevé, por ejemplo, a tal lugar. Este rosario lo recé en tal parte. Este rosario lo recé con tal persona, por tal intención, etcétera, etcétera. Este rosario, a fin de cuentas, tiene también un significado personal para mí. A mí me gusta regalar rosarios rezados. Es decir, un rosario que yo ya he rezado durante mucho tiempo, lo tomo y se lo doy a una persona que quiero especialmente o que está pasando por una necesidad especial, de tal manera que adquiera mayor significado. Por lo tanto, lleva siempre un rosario contigo y rézalo. Segundo, gran pretexto, no tengo tiempo, el rosario es muy largo. La verdad es que no. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo te debe llevar máximo 15 minutos. No puedes sacar tú 15 minutos de tu día para rezarlo. Y vamos a suponer que no la sacas. Bueno, aprovecha los traslados en tu coche, las esperas en las filas, los momentos donde, no sé, estés en un consultorio y velo rezando. Y ya verás cómo este rosario va a ir transformando tu vida. Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en el Facebook, en YouTube, en el WhatsApp, en el mail, etcétera, etcétera? Si lo midieras, no serían 15 minutos, serían muchísimos más. Toma 15 minutos de eso y reza un rosario. Tercero, ¿cómo hacerle para no distraerse? Bueno, en primer lugar, contempla los misterios. Cada vez que vamos rezando el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta cómo la vivió Cristo y cómo la acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada Ave María es una flor que le estoy regalando a la Virgen. Y cuando yo le llevo muchas flores a mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrece cada misterio por una persona querida. Y ya verás cómo eso va a ser una fuerza que te ayuda a concentrarte y a darte cuenta de la importancia que tiene cada misterio y cada Ave María. No dejemos de rezar este rosario, porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María.